Construye tu futuro. Cumple tus sueños. 27 proyectos inmobiliarios con la mejor asesoría del mercado. Focus Investment. Piensa en tus necesidades y te entrega toda la ayuda para cambiar tu futuro. Estamos de regreso aquí entre sushi y otros menesteres. Tené contigo en este último bloque con un invitado que ya es de la casa, es tercera ocasión que está con nosotros. Aquí en Tené contigo, le doy los honores que tiene para que lo presente. A don Carlos Beck. Por supuesto. Claro que sí, un gusto. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido una vez más a nuestro matinal. Muchas gracias, estoy súper bien. Qué bueno. Gracias, Kenia. Te voy a invitar a comer sushi más tarde. Por favor, porque lo estoy viendo y se ve espectacular. Qué bueno. Oye, Carlos, la semana pasada hablábamos de cómo comprar, los beneficios de comprar en verde y en blanco. Así es. Pero hoy nos vas a hablar de qué pasa cuando compras con el proyecto ya terminado, con la casa casi decorada. Exacto, mira. Es una súper buena pregunta porque las personas piensan cómo puedo comprar, cuáles son los beneficios y qué pasa si ya tengo un poquito de dinero ahorrado. El primer mito que la gente cree es que sí o sí tengo que pagar un 20% del pie y no es tan así. Inicial, pero... Exacto, todo no mundo es tan así. Que sí, que es pero así. No es tan así. La verdad que hay 6 instituciones bancarias que están dando un 90% de crédito. Siempre está el primer resguardo que la institución va a ver, obviamente, tu flujo, tus ingresos, cuál es tu carga financiera. Recordemos que el crédito hipotecario va a ir al 25% de tu sueldo o de tu ingreso. Uh-huh. En palabras simples, si ganas $1,000,000, el dividendo tiene que ser $250,000. ¿Vale? Yeah. Pero ahí ya empezamos a ver una diferencia, que no necesariamente tienes que tener el 20% para comprar una propiedad. Que de una propiedad cara, o sea, el costo de un departamento, un 10% de diferencia es mucha plata, estamos hablando importante. Exacto. Es un 50% de una inversión. 50% es mucho dinero. Si consideramos que la rentabilidad de un negocio inmobiliario es un 6 y los fondos dan un 2, un 4, poner el 50% de algo es harto. A excepción de eso, hay algunas negociaciones que permiten incluso llegar a una compra sin pie. Y eso ya es una maravilla. Eso es de las cosas que nosotros negociamos como Focus. Mira, sin pie. Es que pensé, ¿oiría mal porque estoy así concentrada en el sushi todavía? ¿O dijo sin pie? ¿Es así como está contando? Es así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Son simplemente estrategias comerciales que utilizan algunas inmobiliarias para bonificar un 10% en el pie. Por lo tanto, si la banca te da un 90% y la inmobiliaria te bonifica un 10% en el pie, hiciste un 100%. ¿Y eso luego con los pagos mensuales no me deja pagos quizás muy, muy altos, muy cargados? ¿Realmente puedo pagar algo adaptable a mi circunstancia económica? Exacto. Es muy buena pregunta porque lo que hemos conversado, cuando uno va a comprar, tiene que entender por qué va a comprar, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, toda esa evaluación se hace al comienzo. ¿Dónde voy a comprar? ¿Cuánto vale? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando comprar para vivir o estoy buscando hacer un negocio? Lo que hablábamos en la primera entrevista es, uno puede emprender como inversionista, siempre y cuando sea ordenado y sea enfocado y con un ahorro, uno diga, ah, sí, me puedo comprar. Lo que quiero traspasar es que hoy en día sí es posible comprar propiedades, sí es posible invertir, no está ya solamente dirigido a un sector de la población, un estatus socioeconómico. Con un pie, por ejemplo, de 3,5 millones, solo el 10% te puedes comprar un departamento de 35 millones. Uh-huh. Se compraba un departamento de 3,5 millones, claro, todavía es mucha plata, pero podría ser un monto más accesible que pensar en 7. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces adquiere la posibilidad de comprar ya un 50%. Más oye, barato. Qué bueno esto. Oye, tremenda posibilidad. Honestamente, te sorprende porque uno tiene otro concepto de este tipo de inversiones. Uno piensa que es bastante más complejo, que todo se hace difícil y veo que con la asesoría de ustedes se puede hacer realidad una ilusión. Exacto. Además hay instituciones que si te dan el 80%, te pueden dar el 10% con un crédito de consumo que se llama fines generales. Que la gracia del crédito de consumo de fines generales es que puede ir al plazo del mismo crédito hipotecario. En resumen, vas a tener igual una misma cuota. Es como que tienen el 80. Pero, o sea, ¿puedes pagar un crédito a fines generales en 20 años? Sí. ¿Ay, en serio? Sí, 20 y 30 años, sí.
Estas son cosas que solo se saben si uno se pone en contacto con la gente que maneja el negocio inmobiliario, definitivamente. Exacto. ¿Por qué? Porque la institución que te dé el crédito hipotecario va a tomar como garantía la misma propiedad que te está dando y te va a dar el fin en general, es que un consumo, pero al plazo de un hipotecario, te lo va a dar. Entonces la cuota de este consumo va a ser tan pequeñita que es como que tomara un hipotecario igual. Y los intereses, porque se sabe que el crédito de consumo siempre va más cargadito en los intereses que el hipotecario. Exacto. Solo que en este caso, al ser tan largo, las diferencias son mínimas. No afecta la caja, básicamente. Yeah. Y nuevamente, es algo a revisar al principio. Sí. ¿Cómo queda mi figura? ¿Cómo queda mi dividendo? Lo otro que quería comentar, por eso era un tema bueno a tocar ahora, por la fecha en que estamos, la banca está con muy buenas tasas. Hemos visto tasas y hay gente que está tomando crédito incluso a 2.8. ¿Por qué la época en que estamos es buena? Porque la activación que se esperaba en el primer año de gobierno, por algunas conversiones y algunas proyecciones, se espera para junio del otro año. Entonces, por ahora todavía la competitividad en costos tiene que ser muy fuerte. Y es bien sencillo de entender. Si llego a fin de año y tengo un cierre de año, por ejemplo, las instituciones bancarias o mutuarias que otorgan también crédito hipotecario, ¿qué quieren hacer? Quieren cerrar lo más que pueden para llegar a fin de año con un buen número, ¿cierto? Se lo voy a poner en lenguaje de marraqueta a nuestros televidentes. Tienen que vender sí o sí, se lo van a poner a huevo para que usted compre. Exacto, están cerrando el año. Exacto. Entonces van a dar muy buenas condiciones para que tú puedas tomar el hipotecario antes del cambio. Quieren, ¿cómo fue mi 2018? Claro. Me quedan 2 meses. Y sobre todo, toda la banca sabe que diciembre es un mes más difícil. Claro, pues todo el mundo está en Navidad realmente. Todo está en Navidad y Año Nuevo, ¿cierto? Entonces, quien vaya a tomar hipotecario, tome decisiones de entrega inmediata, va a tener unas condiciones de compra muy buenas. Mm. O sea, es súper importante tener estos pequeños detallitos que a la larga te genera un dividendo más chiquitito y si lo quieres para vivir, va a pagar menos. Si lo quieres para renta, va a ganar más. Wow. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Espere por ahí, pero el 20 de diciembre va a estar todo desesperado. Es el momento de dar el golpe. Exacto, entonces. Qué bueno. Esa es una de las cosas que las personas piensan, oye, ¿cómo de verdad la gente lo hace? ¿Cómo de verdad invierte? Sí. Bueno, son pequeños detalles que hacen al final, grandes diferencias. Eso, la suma de detalles es lo que hace un buen resultado. Entonces vas viendo que a veces puedes comprar incluso y poner pie, que vas viendo que hay instituciones que te dan el 80. Pero el otro 10 te lo dan en un fines generales. Uh-huh. Incluso tiene la posibilidad de, a través de estrategias de bonificación en el pie, de comprar sin pie. Y ahí solamente paga gastos operacionales, reservas. Entonces ya se transparenta que comprar o invertir no es tan difícil. Claro. Si te das cuenta. Y no tienes que tener tanta plata tampoco. Oye, y si, bueno, sabemos que hay una entidad financiera en Chile que persigue personas que, persigue no, donde están las personas que tuvieron problemas financieros, que es el DICOM. Sí. Una persona que haya caído en DICOM por muchas razones, no necesariamente tiene que ser mala paga. Claro, exacto. Muchas razones. ¿Podría acceder a todos estos beneficios? La verdad es que no. No. Lamento decirlo que no. Vámonos, Mario. Pero, mira, es la mayoría, que incluso hay muchos empresarios que o emprendedores que pasaron por un mal momento y claro. no significa que seas una mala persona o que estás jugando sucio. Pasaste por una mala época, eso es todo. Sí, claro. Sí. Entonces, lo importante en este caso sería tomar una decisión de compra. Si quieres invertir y puedes controlar el pago, una decisión de compra más a largo, como una operación en blanco, que a 2 años y medio, 2 años. Durante ese proceso, durante el primer año, limpia el DICOM, después estás limpio por lo menos 1 año. Sí. Para que la banca te pueda otorgar algún crédito. Bueno, lo importante es que tomen contacto con Focus. Vamos a invitar a que en pantalla mostremos también los datos de contacto para que puedan tener esta asesoría y disfrutar de los beneficios de compra y entrega inmediata junto a Focus. Volvemos entonces a Cami Sushi. Aproveche, mire que alcanza para todos. Qué rico. Ario Médico por acá con Sabrina. ¿Te gusta el sushi, Carlos? Me encanta. Qué rico. Hoy día para la gente que compra departamento de un dormitorio que vive sola, el sushi es la salvación. Por supuesto, qué rico. Imagínate, estás cansado un día largo de trabajo, tienes la posibilidad de llegar y comerte algo tan exquisito como lo que estoy viendo acá. Maravilloso. ¿Qué más? ¿Tiene siempre. Carlos, por favor, prueba. Por favor, ten tu casa. Mójalo. Muchas gracias a Cami Sushi, realmente se han portado excelente. Sabrina. Construye tu futuro. Cumple tus sueños.
27 proyectos inmobiliarios con la mejor asesoría del mercado. Focus Investment. Piensa en tus necesidades y te entrega toda la ayuda para cambiar tu futuro.